Un saludo, bienvenidos a Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, tras ese lapsus de 2 semanas debido a ese deporte tan nuestro, tan magnífico, en esa gran labor que ha realizado Popular Televisión, la retransmisión de la semana bolística que ha tenido a todo a Cantabria sintonizando esta cadena. Volvemos a la normalidad, entre comillas, con nuestro Pulso Empresarial. Con muchos temas, peor que ayer, mejor que mañana, podríamos decir, algunos temas que realmente claman al cielo. Pero vamos a presentar a nuestros invitados, presidente del Colegio de Gestores Administrativos y miembro de la Junta Nacional, Víctor J. Carpintero, al que aprovechamos para darle el sentido pésame el fallecimiento de su padre, una persona con la que me honra tener su amistad y su cariño, una persona extraordinaria. Víctor es bueno, pero vamos, no le llega ni a, no le llevaba ni a la suela del zapato, y lo digo con cariño, de su padre, una persona extraordinaria. En sentido pésame y un abrazo, que fue un hombre, verdad, que tenía mucha edad, pero que hasta el último día ha estado fenomenal. Yo creo que tenéis que dar gracias a Dios por haber disfrutado de una vida tan larga y de un padre tan maravilloso. Pues sí, muchísimas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Realmente, bueno, pues los hijos hemos quedado serenos y tranquilos porque fue un hombre bueno, esas personas que profundamente religioso, un buen padre de familia, un mejor esposo y bueno, se nos marchó repentinamente, pero bueno, quedamos serenos y tranquilos pues porque era lo que quería él, una muerte repentina sin sufrir y sin hacer sufrir al entorno y bueno, está en el cielo con mi madre. Desde aquí mi agradecimiento a Popular Televisión y a Gervasio. Seguro que el señor le ha cogido ya en su seno una persona, y no lo digo como en estos casos se suele decir, lo digo con mucho conocimiento, muchas veces en broma, por supuesto, a Víctor le digo, hombre, ya quisiera ser tú como tu padre, ¿eh? Pero es que es verdad, no es porque Víctor sea malo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero es que es una persona excepcional, hay categorías todavía. Bueno, pues un abrazo para toda tu familia. Y don Aurelio Sastre, presidente del Colegio de Agentes Comerciales, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes, y yo también quiero sumarme y dar mi pésame a Víctor. Yo no conocía a su padre, pero vamos, conociendo al hijo, creo que tengo una referencia muy directa, y decirle pues eso, que lo siento mucho y darle pues un abrazo. Ustedes han tenido el atrevimiento, entre comillas, de venir sin corbata, ¿eh? Ustedes siguen en modo verano, sigan ustedes así, ¿eh? Pero bueno, yo les agradezco su presencia. Don Aurelio, ya es que el presupuesto no nos da para las corbatas, don Gervasio, va a tener usted que aumentarlo, ¿eh? Vamos a empezar con buen humor, pero don Víctor, hablaba con él hace unos días preparando el programa y me dice, tengo unos temas importantes. Y digo, sí, pues yo también tengo el guión repleto, pero hablar de este tema, vamos a dar precisamente la preocupación que está registrando el Colegio de Gestores Administrativos, no de solo de Cantabria, sino de toda España, por la situación de los autónomos, de las pymes, la recepción de ayudas, que pueden ser un nuevo escándalo como el de Prusultra, etcétera, etcétera. Don Víctor. Sí, a modo de presentación, los temas que tenemos encima de la mesa este mes de septiembre, que se presenta caliente, se presume un otoño muy caliente económicamente hablando. Los gestores administrativos, en nuestro baremo mensual que publicamos, con relación a las 6.000 encuestas que realizamos a través de todos los despachos de gestores administrativos de España, pues ya anticipamos allá por el mes de marzo que 450.000 empresas tendrían problemas de liquidez y estarían a punto del colapso. Y esas cifras se han confirmado con la reciente publicación por parte del Banco de España, que ha dicho que el 25% de las empresas de este país están a punto del colapso. Nosotros lo anticipamos en el mes de marzo porque tenemos información de primera mano. El Banco de España trabaja con los cierres anuales, con las contabilidades de las empresas, y se ha venido a refrendar esta estimación que hacíamos los gestores administrativos de toda España. Luego está el 30 de septiembre, finaliza la prórroga de los ERTE. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Las empresas van a estar obligadas a readmitir a toda la plantilla porque se acaba la prórroga, y bueno, y veremos que a nivel de hostelería el mes de agosto parece que ha sido bueno, hablando de Cantabria,
Pero bueno, ha sido un mes. Pero con muy poco tirón del empleo, curiosamente, a pesar de que ha sido un mes histórico, ¿eh? Claro. Afortunadamente. Claro. Y luego, bueno, pues están los incrementos de la factura de la luz. Eso hablaremos luego monográfico. Que ya repercute no solo a las pymes y a los autónomos, sino a toda la ciudadanía, así como el incremento con respecto al año pasado del 25% en el precio de los carburantes. Y eso los sueldos... vamos a hablar precisamente. Sí. Existe preocupación por el tema de las ayudas, que se sabe que a las pymes no van a llegar. ¿Qué hay de lo mismo? ¿Qué hay de lo mío? Cuando, por ejemplo, pues se sabe que... ¿quién estaba en la reunión de antes de ayer del señor Sánchez? Pues las eólicas. Ya están los que tienen contratos del Estado. Esas son las que se van a llevar la parte de León, que va a ser mucho menor de lo previsto. Por lo tanto, existe una preocupación, porque la red de empresas en España está formada principalmente por pymes y autónomos. Sí, además es que nosotros también manejamos en el barómetro del mes de julio unas cifras en las que el 75% de los encuestados dicen que no van a optar a estas... a presentar la solicitud de los fondos Next Generation por la complejidad de la documentación que tienen que aportar, que no les trae a cuenta. Por otra parte, yo quiero romper una lanza en favor de Sodercan, que ya, además lo digo por experiencia propia, que en esta semana están concediendo ya la resolución de los expedientes de las ayudas solicitadas el año pasado, y bueno, está siendo pues una ayuda importante para las pymes y autónomos de Cantabria. Don Aurelio, pues mejor que peor que ayer y mejor que mañana. Así va todo con este ejecutivo y con esta forma, bueno, y con estos medios de comunicación que evidentemente luego vamos a entrar. Y la verdad, siento decir que teníamos razón en todo el tema de la batalla de las libertades. Yo cuando esta semana, hago un paréntesis, leía que una carta de los militares fallecidos ahora en Afganistán, una madre escribía a Biden, y no sé si era la red Facebook o una de las redes, le cortaban y se montó un escándalo tremendo en Estados Unidos, aquello que publicar. Pues le digo que estamos ante una casi dictadura mediática en el mundo. Por ejemplo, ustedes no se entenderán que hay una gran huelga de transporte en Australia, que tiene casi paralizado el país. No se habrán enterado por las televisiones, en contra de cualquier tipo de confinamiento. No se enterarán de muchas de las cosas que está ocurriendo, porque el problema de la libertad va a acabar siendo el tema capital de los próximos meses. Sentimos tener razón, pero es que es así. Don Aurelio, perdone ese lapsus. Bien, no, estoy de acuerdo, ¿no? Las cifras que acaba de dar don Víctor son verdaderamente alarmantes. 450.000 empresas al borde del colapso, pues es una verdadera tragedia, ¿no? Para España y para el futuro, esto que estamos hablando del empleo y demás. Es decir, una cuarta parte de las empresas en una situación límite. Y vemos que no hay soluciones, que no se arbitran soluciones. Ahora hablaba, por ejemplo, limitándonos a Cantabria, de que Sodercan efectivamente lo está haciendo bien. Aquí quizás se está viendo ya también la mano de este nuevo consejero de industria, que yo creo que es un hombre de acción, y vamos, a mí me parece que en ese sentido es positivo. Ahora también lo que hace falta, y yo creo que afecta a los gestores administrativos, es las nuevas ayudas que vienen directamente del gobierno para las pequeñas empresas. Hay 55 millones de euros a disposición de las empresas, y resulta que han sido tales las condiciones que han impuesto para poder optar a ellas, que lo han pedido muy pocos. Es decir, han hablado de mil autónomos, mil empresas, y casi no absorbía eso el 50% de la cantidad presupuestada. Esto ha movido también, y creo que aquí también se ve la mano del nuevo consejero de industria, el señor Marcano, ha visto que se debe ampliar aquellas empresas, aquellos epígrafes, aquellos CNAEs que podían optar a esas ayudas. Y eso a mí me parece muy importante, porque, bueno, pues que las pida todo aquel que esté en unas condiciones para pedirlas. Luego ya ellos decidirán a quién se las dan o quién no se las dan, pero que yo creo que no tienen que restringir esa posibilidad. Y en cuanto a las libertades que usted comenta,
Lo veníamos diciendo hace meses, ¿no? Cada vez se está viendo más obvio. Venimos hablando. Ahí llama la atención, porque ya esto no es cuestión solamente de que en España reprimiendo todo el ejercicio de la libertad y de la democracia, sino que es que parece que se han puesto de acuerdo los dirigentes de todo el mundo. Y además coincide con una crisis de liderazgo absoluta, porque si usted analiza ahora las medidas que están tomando, puede ser en Francia, puede ser en Estados Unidos, esa vergonzosa salida. 30 manifestaciones cada sábado, 30 manifestaciones, algunas de ciento y pico mil personas, llevan veintitantos ya. Y con un líder de la nación más importante, más poderosa del mundo, un líder que está siendo cuestionado ya hoy por todo el mundo, porque usted mismo ve que cuando tiene que manifestarse y arbitrar una serie de argumentos, pues ve usted que no coordina, ¿no? Entonces, hay una crisis de liderazgo tremenda. ¿Y esto a qué lleva? Pues lleva a medidas arbitrarias, a medidas absolutamente injustas, a obligaciones que van contra cualquier ejercicio de la democracia. En fin, creo que estamos en algo se está moviendo, don Aurelio, porque ayer en Euronews, que es un canal conformado por los países de la Unión Europea, muy oficialista, dio cuenta de una encuesta en el que casi el 50% de los ciudadanos europeos ven el problema de la libertad y los derechos como el problema más importante que se está viendo. Es decir, se está empezando a percibir este problema. Pero bueno, vamos a hablar del tema de la inflación. Lo que viene encima, el gran problema generado por esta guerra económica establecida por China. Porque aquí de repente se ha empezado a disparar la inflación, todos los medios hablan de ello, de la subida de los combustibles, del gas, por supuesto de la electricidad, qué no decir de la bolsa de la compra, pero no están explicando los porqués. Bien, la pandemia ha parado todo y ha sido propiciada por una gestión desastrosa. Yo tengo una teoría criminal hecha a propósito en una guerra comercial de China con otros agentes que se nos escapa, y ha producido que el transporte de mercancías entre Asia, no solo entre China, sino y Europa, haya desbordado, haya subido un contenedor. Le voy a poner un ejemplo concreto. Entre cualquier punto de la Europa y cualquier país de Asia, vale hoy un 300% más que hace 7 meses o que 8 meses. Ahí empieza la guerra comercial. Europa sigue los confinamientos criminales, el modelo chino, que eso lo hace solo una dictadura, y se para la economía. No hay contenedores para poder los servicios. Ahora mismo que vemos que no hay chips. Eso. Vemos que incluso el problema alimentario, es que son muchas coincidencias y hay que hacer razonar al público, a los televidentes. Vemos los supermercados semivacíos, por ejemplo, en el Reino Unido, causa también del Brexit. Estamos en una guerra comercial declarada por China y seguida por agentes globalistas, porque evidentemente, con lo que ya no hay duda, es que no había necesidad de parar al mundo. Eso, que ya aparece en libros, por ejemplo, uno que han escrito y que iba a ser presentado la semana pasada en la Feria del Libro de Galicia, y que los libreros gallegos, por primera vez en la historia, secuestraron. ¿Pero qué poderes se está moviendo? ¿Pero qué estado de libertad está moviendo? Entonces, todo esto está disparando los precios de una manera extraordinaria y con unas consecuencias impredecibles. Estamos en una guerra comercial, que es como una forma nueva de guerra que ha declarado China al mundo con colaboración, porque, claro, las importantes empresas norteamericanas se han infiltrado agentes chinos. Es decir, en los miembros de los consejos de administración de muchas empresas, al haber capital chino, ya hay poder chino. Entonces, el mundo libre ha creado un monstruo que se llama China por aprovecharse de precios económicos en su momento. Y ahora estamos sometidos a una guerra de consecuencias impredecibles. Por eso trataba de explicar los porqués de que se han desbordado estos precios, las causas y lo que puede pasar de aquí a fin de año. Don Víctor. Sí, corroborando su exposición. Los porqués. Sí, hay un dato significativo publicado en el día de ayer por Gambam, que habla de las matriculaciones en España en el periodo enero-agosto 2021 versus
enero-agosto 2020. Y yo voy a arrojar dos datos muy significativos. En la Comunidad de Madrid, un incremento en 2021 de las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno del 28,6%. Mientras que en Cantabria hay un descenso del 6,5%. Y yo lanzo una pregunta. ¿Tendrá algo que ver la carga impositiva tan diferente de estas dos comunidades autónomas? En una comunidad autónoma, como es la de Madrid, en la que están suprimiendo impuestos, disminuyendo el tipo impositivo de otros impuestos, mientras que en Cantabria tenemos, bueno, pues el impuesto de transmisiones patrimoniales, de transmisión de vehículos, por ejemplo, el más alto de España. Y así, en IRPF... El tema de precios, me gustaría su opinión, don Víctor, las consecuencias de todo tipo. Luego, claro, claro. Mira, don Aurelio. Claro, es que... Está de acuerdo las orígenes, explicar a la gente los orígenes de lo que está pasando, ¿no? Es que después... La gente no está pensando... Ha apuntado el tema de los microchips. Sí, claro. Están colapsadas las factorías cadenas de vehículos sin poder terminar de la cadena de fabricación de los vehículos porque les falta el microchip. Y de repente no hay contenedores. ¡Qué cosa más curiosa! Todo encaja como si fuera una especie de... El parón. Don Aurelio. No, el tema de los precios pues es algo que yo creo que hoy ya no va a ser posible frenarlo. Y se dan una serie de circunstancias. Ha habido una caída importante de la producción durante la pandemia. Los confinamientos han hecho que las producciones hayan descendido tanto y el consumo, al cesar esos confinamientos, se ha empezado a disparar. Ha habido que llenar las estanterías de todos los supermercados del mundo y ha habido que aprovisionarse de productos y hoy no hay suficiente producto para abastecer los mercados. También es cierto que en eso hay desequilibrios. A lo mejor se encuentra usted en el campo que tiene que estar tirando la fruta, ¿no? Pero bueno, eso ya es, tiene relación con los sistemas que pueden existir de distribución. Los precios van a seguir subiendo, se van a ir disparando. En Estados Unidos ya se habla de un 5% de inflación, encima de ese 5%. Aquí estamos, ya parece muy normal, y lo están diciendo la Comunidad Europea, que hombre, que ya el 2% es bastante normal, cuando siempre se hablaba pues de un 2, 2,5, incluso ya el 3. Tiene que ver la escasez de producción, tienen que ver los movimientos globalistas, porque hombre, la globalización creíamos... Desaparezcan los contenedores, que claro, los precios suban el 30%, que no hayan los chips, que de repente se pare, porque claro, es que aquí China, el resto sigue el camino de China, pero no se investiga por qué sucede lo del virus. Es decir, aquí se está hablando, se está decidiendo una trayectoria, un guión de cine hecho en Pekín, se está siguiendo en el mundo occidental por infiltraciones, etcétera, pero es que esto es tan obvio que no hace falta, solo hace falta meditar, don Aurelio. No, y efectivamente, son estos movimientos que hay de países especulativos con un poder ya económico tremendo, que viene además propiciado por su propio régimen comunista. Y son también los efectos secundarios de la globalización, donde ya los pequeños prácticamente no tienen nada que hacer. Los poderosos se han hecho los dueños del mundo y lo controlan totalmente a su antojo. Y esto lo estamos padeciendo en todas partes. El tema de los precios seguirá hacia arriba y luego también es esa producción desaforada de dinero. Es decir, la gente cree que poner la máquina en marcha y que eso salga lo que haga falta va a permitir a la gente consumir, pero claro... Todo eso tiene una consecuencia que ya, vamos, que es archisabida, ¿no? Que el exceso, efectivamente, de dinero en el mercado, pues va a hacer que ese dinero baje de valor. Por tanto, son una serie de circunstancias que se dan y que nadie las aborda. Elon Musk, que habéis oído hablar, el director de Tesla, un tío valiente, ¿no? Es como estos personajes, iba a decir indecentes, como Bill Gates y otros personajes, que hay que más que ver lo que dicen estos personajes, ha dicho esta semana al Daily Mail. Pero ojo, para que... Y este se puede poner en dinero al mismo nivel. Y entonces, claro, dice la verdad. Bueno, dice, los confinamientos fueron un error irracional. Además ha dicho que Bill Gates es un cabeza hueca y que la pandemia... Bueno, yo es que firmo esto. Le ha hecho cuestionarse su fe en la propia humanidad por la irracionalidad de la gente. Mejor dicho, vamos, más claro, el agua.
no lo verán los periódicos españoles, ¿eh? No lo verán. Este hombre no, es pues un hombre del nivel de Bill Gates en dinero, aunque es un creador. Hablaba don Aurelio en este tema. La Reserva Federal dice que a final de año quita los estímulos y el Banco Central Europeo también. ¿Qué puede pasar con nuestra deuda si el Banco Central Europeo compra solo la mitad y acaban los estímulos con un 125% de deuda sobre el PIB? Pues bueno, pues que nos aboca a una situación catastrófica, porque en el momento que suba la deuda pública española, pues bueno, pues todo eso tiene unas consecuencias importantísimas, ¿eh? A mí lo que me preocupa es que estemos sacando pecho ahora con los datos del paro del mes de agosto con respecto a agosto del año pasado. Pues es que no hay, no es comparable. Ya estamos saliendo de la quinta ola. Está el 70% de la población vacunada. Estamos casi alcanzando la inmunidad de rebaño. Y en agosto del año pasado pues estábamos en unas circunstancias en las que no se podía viajar, no se podía salir de las comunidades autónomas. Hemos visto que el turismo en este mes de agosto ha sido, bueno, pues excepcional, el turismo nacional. Estaba toda España llena de turistas, se estaba moviendo la gente, y entonces, claro, las cifras no son para nada comparables. Y con respecto a la situación económica, pues bueno, pues qué decir, que a nivel global estamos dirigidos, teledirigidos, estamos teledirigidos por todas estas circunstancias que se están comentando, de los microchips, de los transportes, claro, del incremento del precio de los alimentos, que no van en esa proporción el aumento de los sueldos de los trabajadores. No van en esa proporción. Y nos vamos a encontrar con un otoño, como decía al principio de mi exposición, muy caliente. Y en una locura también colectiva, leía esta semana, los menús de la Universidad de Berlín van a disminuir su contenido en carne al 8 al 10%. Estamos en esta locura mientras la OMS, miren ustedes los análisis, es que más que hay que quererlo ver, ha presentado un certificado de vacunas internacional que quiere hacer para el futuro, y esto se prestó la señora Merkel ayer, hace dos días. ¿Por quién estaba patrocinado? Por Rockefeller, por la Fundación Rockefeller y Bill Gates. Señores, la libertad está en juego. Ese es, y siento sentido, hay que informar y hay que machacar sobre este tema. Ese es el gran reto de la humanidad para la próxima década, la libertad. De ahí se desprenderá otras cuestiones. Don Aurelio. No, bueno, esto es cierto. O sea, la libertad, en la medida que unos pocos poderosos se van haciendo los dueños del mundo, pues la libertad lógicamente pierde, porque ¿y quieren someter al rebaño? Todos estos poderosos tienen siempre esa tendencia totalitaria, es decir, a estos ya no les es suficiente el dinero que tienen, quieren que ese dinero les sirva para controlar el mundo y para controlar a la sociedad, que lo están haciendo mediante toda esta prensa que tenemos, totalmente dócil y totalmente sometida y supeditada a los poderes. Lo estamos viendo, pues la actitud de los periodistas ante el plasma de un presidente de gobierno que criticaba los plasmas del anterior, que eran menos que los que él ejercita ahora, ¿no? Bueno, efectivamente, los poderes se están haciendo los dueños del mundo y controlan todo. Usted está oyendo durante toda esta pandemia, hemos empezado a oír, es que los expertos dicen, vamos a ver, ¿dónde hay expertos sobre esta pandemia? Un experto de verdad diría lo que decía el sabio aquel: solo sé que no sé nada, porque están demostrando día tras día, con sus contradicciones, que de este tema no saben absolutamente nada. Se habla de la inmunidad de rebaño, decían. Pues acuérdate que con el 40 decían primero. A mí el término no me gusta nada. Único que ha acertado hasta el momento, y usted lo sabe, pero decía, el único que ha acertado hasta el momento he sido, claro, porque aquí, desde el momento que a un premio Nobel se le trata de criticar y se hace caso con un político, y el premio no dice, no, porque es que este hombre está tomando otras decisiones, como no gustan, dijo Montañer. Señores, la vacuna habría que darla a ciertas personas. Si seguimos vacunando, lo único que vamos a crear es más variantes. Bueno, Israel va por la tercera y están en los chips, bueno, una cantidad de personas, etc. Lo que no quiere decir que la vacuna sea mala para algunas personas. No sé si me entiende. Es decir, lo que esta generalización, y ya no voy a hablar de lo de los jóvenes y los críos, porque me parece escandaloso, con perjuicio de que le llamen antivacunas, que no lo soy, y todo lo contrario, ¿no? Pero es que hemos entrado en una locura. Pero mira, hay unos datos que han recogido un periódico muy importante, Die Welt, en Alemania, de una fundación muy importante,
no tengo aquí los datos, pero voy a leer de memoria. Han comprobado en un estudio realizado de año y pico, pero eso seguro que lo comparte, que el 80% de los fallecidos en Alemania el año pasado que se les puso COVID tenían patologías por las que hubieran fallecido en cualquier manera. Don Aurelio, usted que sabe mucho de eso. No, hombre, yo lo que sí se sabe, cuando hablaban de la inmunidad ya colectiva, hablaban de un 70%. Digo, bueno, pero ¿en qué se están apoyando, no? Sí. Ahora mismo, digo, es que ya hay un 70%, pero hombre, si ahora están cayendo con COVID, la verdad es que no pasan con la misma frecuencia por esa fase grave de la enfermedad. Las y también personas han mejorado los tratamientos. Pero esto es, y han mejorado los tratamientos, pero es cierto que ahora están cayendo personas que están vacunadas con toda la pauta, ¿no? con las dos vacunas. Entonces, lo de la inmunidad es una entelequia en este momento. O sea, usted puede estar perfectamente vacunado y usted puede contraer perfectamente la COVID, ¿no? Por tanto, esto de la inmunidad es muy relativo y no se pueden seguir tomando medidas de restricción, porque eso se ve ya, ahora es el 100% de la inmunidad, pues con el 100% se conseguirá pues poco más o menos como con el 70%. Hay otra cosa, y esto usted lo apuntaba, y esto se sabe siempre en todas las epidemias. Hoy una vacuna lo que intenta es imitar de alguna manera la reacción que produciría en el organismo el virus. Pues ¿cómo una vacuna va a superar al virus, a la enfermedad, a la patología que se ha padecido? Si ha tenido el virus, lógicamente generará una inmunidad superior a la que iba a generar una parte, una proteína, una parte de ese virus, ¿no? Por tanto, todo esto que se está diciendo no tiene ninguna base, no tiene ningún sentido. ¿Qué hay que hacer? Pues medidas racionales, claro. Pues seguir pues tratando de no sé, de no estar o estar lo menos posible con personas contagiadas, las distancias y tal, pero no puede y haber preparar el sistema inmunológico, pero también, ¿no? Controlar sí, la vitamina también. D. Vitamina C, una alimentación sana, racional, mucha fruta, racional y sana. Tomar el aire. También, hay que ser valiente en la toma de medidas también, porque lo que no. Una alimentación que contemple carne. Carne, bueno. Sí. Bueno, esto, es decir, ¿quién está invirtiendo la proteína más biológica que existe, más afín al ser humano que la carne? ¿Cómo se va a eliminar de una dieta si eso es una barbaridad? Y ser valientes, en la toma de decisiones, porque en el momento que ha desaparecido el límite del toque de queda, pues ya la policía montada que circula por las calles de nuestra ciudad ha desaparecido. Y vemos cómo está la plaza de Cañadío, atestada de jóvenes, sin mascarillas. Y tú vas, personas de nuestra edad, 11 personas a cenar a un restaurante y te dicen que no, que máximo 10. Sí, sí, es que son normas que no están ni comprobadas científicamente, pero se escribirá todo esto. Aquí hay muchos actos de criminalidad, no sé si queriendo o sin querer. Eso lo habrá que el tema y va a ir saliendo. Toda la verdad va a ir saliendo. Y como algún científico importante dijo, estamos ante uno de los errores más graves de la humanidad en materia sanitaria, de todo donde se tiene, desde que se tienen noticias, y habrá que pedir responsabilidades a los causantes de ello. Y yo, desde luego, lo que pueda, lo poco que pueda, voy a seguir tratando de buscar la verdad, sin ser ningún talibán, por supuesto. No más que me preocupa buscar la verdad, no tener razón, ni siquiera eso, porque aquí ahora lo que parece es querer tener razón. No, pues si aquí no se trata de que tener razón o no tener, es buscar la verdad. Nos tenemos que despedir, don Víctor, extraordinario. Muchísimas gracias, don Aurelio. Gracias. Fructífero, pero siempre nos falta el tiempo. Paz y bien.